Bueno, en primer lugar, una sesión histórica, porque por primera vez sesionamos en forma virtual todos los rectores y rectoras del sistema de universidades públicas en la Argentina. Por ejemplo, todo el sistema universitario por unanimidad, el acompañamiento al gobierno nacional en la renegociación de la deuda, algo que es fundamental para las instituciones, porque allí está también comprometido los recursos necesarios para el funcionamiento de la salud, la educación, la seguridad, el sistema público. También se habló mucho y lo manifestaron los gremios que participaron, los gremios de los trabajadores docentes y no docentes, de la situación que están viviendo muchos de los docentes, esta doble, triple exposición de la conectividad, de a seguir apostando a sostener las propuestas pedagógicas y académicas, de seguir garantizando que los estudiantes sigan estando, pero también una preocupación de todos para que se queden nuestros jóvenes, que no tengan, no perder en el camino, perder lo menos posible. Y nosotros sabemos de muchas realidades, de muchos jóvenes que están en condiciones de vulnerabilidad, entonces ahí con ellos también se están pensando becas, la posibilidad de mejorar las conectividades, de acercarles los chips, de acercarles las mejores condiciones para que sigan estando presentes en las plataformas. Como también a los trabajadores no docentes, para ver cómo vamos garantizando y poder discutir en la presencialidad la posibilidad de seguir fortaleciendo las tareas administrativas, las tareas académicas, las tareas que hacen a la cotidianidad. De un grupo de universidades que han hecho un planteo a la SPU y al Ministerio de Educación de poder flexibilizar para que puedan estar presentes en algunas actividades presenciales, administrativas y académicas, pero no de aulas, no de dictado de clase, sobre todo en algunas provincias en donde hay cero contagio, hay una disminución, un aplanamiento de la curva de contagio, o hay casi nula, como en algunas provincias, por ejemplo en Catamarca, en Formosa y demás. Entonces, para que puedan tener alguna actividad, por supuesto mínima, actividad administrativa. Pero también nosotros estamos hablando y se acordó de avanzar en acuerdo general entre el gobierno y los gremios. Se estuvo hablando y se ha manifestado la posibilidad de avanzar a través de paritarias generales en un protocolo que defina cómo pensar la reapertura, el ingreso a la vida universitaria. Que también hay que decir que va a ser progresivo, escalonado y resguardando todas las condiciones de seguridad e higiene.